y la Auditoría Superior de la Federación hace sus auditorías, si es recurso federal. Si es recurso estatal, la auditoría la hace la Auditoría Superior del Estado. Ellas, al final de esas auditorías, generan un dictamen, y en el dictamen aparecen los hallazgos, y a cada hallazgo, en caso de que haya que hacer una aclaración, pues tendrá que hacerse. En este caso yo no les puedo decir ahorita nada de lo que salió ayer, porque apenas salió ayer. Estamos enterándonos de todo este tema, pero procederá la Auditoría Superior de la Federación o del Estado, luego viene la función pública y ya ellos son los que dictaminan qué pasa. La Secretaría de Educación asumirá lo que dictaminen y verá qué decisiones deben tomar, pero estamos en el inicio apenas de todo un proceso.